¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores combinaciones de stickers del último pase de batalla. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Tengo ganas de ver qué se ha inventado la comunidad. Primero, ¡wow! ¡Hostias! ¡Muy god! M4 Hall con Chompers, Blinky y Ruby Stream Lenticular. Joder, empezamos muy bien. Me parece absurdamente bonita. Como sabéis, la Hall es mi diseño favorito y este no sé si me gusta más. Me mola muchísimo. Enhorabuena al creador. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Desert Eagle Hit Traitor, la nueva, con dos High Hit, Optimus Prime. ¡Wow! Claro, pero tienes que tener un pattern de la hostia. Muy bien. A ver, recuerda un poquito a la Blaze, ¿no? Sobre todo el sticker de la izquierda, pero muy, muy bonita. Se está vendiendo por bastante, ¿eh? El pattern número uno del mundo. No sé si era de 7,90. Ahora no caigo, pero cuidado, ¿eh? Que esta Deagle se puede convertir en un objeto de lujo en el futuro. ¿Qué tenemos por aquí? Mac Candy Apple con Tamara, Lefty, Hydrostream, Blinky y Taste Bad. ¡Hostia puta! Chavales, o sea, en la comunidad de Counter-Strike estáis un poquito... Bueno, pues a partir de aquí vosotros decidís si hacer este diseño. Madre mía, yo es que no sé dónde meterme. ¡Socorro! Vale, veamos. AWP Wildfire con 4 Winding Scorch y la Baby Hole. Vamos a ver... Me ha gustado más el diseño de la Hole, ¿eh? Este no está mal... Lo que pasa es que está destrozada el AWP, tío. Pero no está mal, ¿eh? Con el llaverito ahí de laca, queda guay. Ya haré un vídeo de llaveros, ¿vale? Estoy esperando a buscar los mejores porque no hay gente que lo está haciendo muy bien. No hay muchos llaveros que estén en posiciones extrañas. Pero muy guay, ¿eh? Este diseño no está nada mal. Me gusta más el del M4. Vale, de ese Eagle Tilted con 5 pegatinas de Entropic. Me mola. Sí, me mola, creo, ¿eh? Este diseño de Deagle me gusta mucho. El llavero, por cierto, también muy bien. Me mola, yo creo que me mola. Yo creo que le doy un 6-7. Está guay las cosas como son. Vale, ¿qué tenemos? La XM Monster Mel con 5 Mustachio Foil. Bien, está bien, está bien, está bien, está hecho, muchas gracias. Está muy bien, está muy bien. Las cosas como son, la ha clavado, está brutal, está brutal. Vale, Desert Eagle Tilted de nuevo con la pegatina de XT, Cloud Nose, Clown Wig y G2 Paris 2023. ¡Hostia puta! Esto lo vi. Que se rían de G2. A ver, ¿puedes poner realmente el logo que quieras, entre comillas? Está guay, las cosas como son aquí, han tenido originalidad. Si te cae mal G2, te puedes pillar esta combinación sin lugar a dudas. Vale, tenemos el AK Slate con la pegatina Bolt Energy, Bolt Strike, Winding Scorch, Scorch Loop y Showdown. Espero tener la pronunciación bien, por favor. Está guapo. ¿Sabéis el problema? Que... son muchas pegatinas para algo muy reducido. Me gusta como que ocupe más, ¿sabes? No sé qué deciros. A lo mejor en otra skin que tenga más cositas, porque esta es muy plana, ¿no? Sentimientos encontrados. Acapulca con 5 Hydro Wave. Pega, combina. Está bien, me parece simple para lo que hemos visto, pero está muy, muy top. Y por último, Desert Eagle Tilted, joder, la favorita, más Clown Nose, más Clown Wig, que básicamente lo que hemos visto antes, claro, pero en este caso puesto en el diseño. Está bien, esta skin es que puedes hacer un montón de combinaciones y me molan. Vale, ahora lo que vamos a ver son imágenes de skins que, o sea, los que os acabo de enseñar, ¿vale? Son 100% reales. Estas no se sabe si son oficiales o no, ¿vale? En este caso tenemos una CZ Sian Glue con 4 Winding Scorch. Me mola bastante, me mola bastante. Combina de puta madre. Esta me mola. M41S Black Lotus con 2 Volt Energy y 3 Volt Charge. Se camufla bastante. Creo que está en el loto. Yo creo que no se percibe muy bien, ¿eh? No sé si eso es bueno o malo. Vamos a ver la siguiente. La Whiteout, la MP7 con la pegatina de Ence de Copenhague 24. Lefty, CT, Sight Eyes, Red Sight y XT.
Ah, esa está guapa. Estas dos cosas como son, esta está muy, muy, muy guapa. Combo de skins con High Heat. Vamos a ver. Bueno, personalmente la de la Deagle me gusta mucho porque recuerda a la Blaze y no hace falta gastarte cientos de euros. Y también la de la Fire Serpent me parece muy, muy, muy top. Esas dos, sin lugar a dudas, para mí son las mejores. M41S Fade con la High Heat. Está guay, pero me gusta más el de la Deagle. P250 Cassette con 5 Taste Body Holo. Bonita, bonita. Sí, está guapa. Me gusta, me gusta, me gusta. SSG Acid Faded con 4 Boom Blast. Estamos viendo lo del scope. Combina a la perfección. Muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy top. Glock Nuclear Garde con 5 Boom Epicenter. Esta también queda de putísima madre. La verdad es que queda muy, muy, muy top. Y por último, la Glock Axia con 5 pegatinas de Move It. Me gustan más las de Koi, que os enseñé en el último vídeo, pero estas también combinan a la perfección. Yo creo que el ganador ha sido el diseño de la haul. Para vosotros, decídmelo en los comentarios. Y como siempre, espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!